Rocío, yo creo que huelga las presentaciones, pero bueno, en cualquier caso diría que es ilustradora, es diseñadora gráfica, es licenciada en Bellas Artes y ella creo que la gran pasión o la decisión de tomar el paso para dedicarse a la política fueron, por un lado, su pasión y el amor que tiene a las Navas de Serpillar y ese deseo de mejorar la vida de los vecinos y de las vecinas, de los naveños y de las naveñas. Ella lucha por que sus hijas puedan crecer en un entorno natural como es este y cargado de oportunidades. Y bueno, ella está desarrollando y quiere seguir construyendo un proyecto ya iniciado para las Navas de Serpillar, pero reivindicando también sus raíces y reivindicando la identidad que tiene las Navas del Serpillar. Un proyecto que ella va a presentar ahora, pero que se estructura en cuatro grandes ejes o cuatro grandes líneas. Una que sería el ámbito del urbanismo, de la sostenibilidad y de la infraestructura. Una segunda línea vinculada al bienestar social, a la juventud, al deporte y a la educación. Una tercera línea que sería la participación ciudadana, la innovación y la relación con la administración local. Y la última línea, el turismo y la cultura. En torno a esos ejes, como he dicho, bueno, pues se estructuran prácticamente las 50 medidas que tenemos, en este caso, para seguir revitalizando y seguir propiciando el desarrollo y el progreso de las Navas de Serpillar. Me presento con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir trabajando por mi aldea. Cuando llegué, la delegación de las Navas de Serpillar solamente tenía 58.000 euros de presupuesto. Con 58.000 euros estaba dividido en diferentes partidas y fuimos trabajando. Ahora acabamos esta legislatura con 156.576,50 euros. Además de optar a más subvenciones como el Plan de Aldea, el Córdoba 15, el Más Provincia de la Diputación de Córdoba, subvenciones como la de Botí o Iprodeco, entre otras colaboraciones. Durante estos cuatro años he trabajado para hacernos visibles a través de la cultura, como los proyectos como Serpia Contemporánea, el documental Pedáneo, la promoción de nuestras bodegas Lara, el vino de nuestras bodegas Lara y su O-Gallery, además de tener un proyecto turístico con un plan de viabilidad que nos avala, que poco a poco estamos desarrollando para futuramente sacarlo a licitación, que consiste en una zona de caravana, que ya la tenemos, la accesibilidad de los vestuarios y baños con opción a lavandería, que también ya lo tenemos, una zona de bicicleta, recepción de visitantes, sala cultural o de usos múltiples, kiosco o bar. La transformación física de nuestro pueblo en estos cuatro años son palpables, se pueden ver. Tenemos la calle Virgen del Carmen, la calle Virgen de Araceli, la propia calle Nava, que han ganado en accesibilidad y han renovado su infraestructura. El alumbrado público, que ya está en proceso de renovación hacia el sistema de bajo consumo. Y son actuaciones que nos sitúan en el reto de creando territorios con más sostenibilidad. Quiero que las Navas prospere y crezca. Al igual que hemos dado solución a la nueva urbanización NS1, quiero seguir luchando e intentando junto a mi equipo desarrollar el plan urbanístico que limita a mis vecinos y vecinas, para así dar a los jóvenes la oportunidad de quedarse en su pueblo. Queremos tener mejores conexiones con el transporte público para que cualquier persona tenga opción a las extraescolares, al deporte, al ocio o para ir a comprar. Vamos a construir una sala deportiva con monitor deportivo, ya que tenemos una sucursal de biblioteca que está dentro de las redes públicas de la Junta de Andalucía o de Andaluza. Necesitamos personal para que la gestione, además que dinamice a nuestros niños y niñas, a los jóvenes y, por supuesto, a nuestros mayores. En las Navas hay más zonas verdes, más calles, por lo que necesitamos otro peón de usos múltiples. Quiero seguir trabajando junto con ustedes desde la cercanía y la crítica constructiva
Han sido muchas las reuniones, asambleas vecinales que hemos celebrado estos 4 años con nuestros vecinos. Es nuestra forma de trabajar, la de Juan y la mía. Con nuestro trabajo nos hemos ganado la credibilidad que nos da llegar a estas elecciones, al 28 de mayo, con la cabeza alta, mirando a nuestros vecinos sin miedo. No podemos decir lo mismo de otras candidaturas. Con Juan comparto la pasión por la Nava, la misma pasión que él tiene por Lucena, una pasión que es de 365 días y no cada 4 u 8 años como intentan aparentar otras candidaturas, como he dicho antes. Una pasión que es la que nos empuja a reivindicar y a pelear por nuestra tierra, desde una sanidad pública digna hasta impulsar la construcción de una depuradora o el carril bici. Mi candidatura no se olvida de las Navas, y Juan Pérez mucho menos, ni yo. Las Navas nos necesitan, por lo que os pido que vayáis a votar, que vayáis a votar. Está en juego nuestro futuro, el presente y el futuro de nuestra aldea, de nuestro pueblo. Necesitamos de nuevo vuestro apoyo, así que agradecería muchísimo que confiarais en mí de nuevo y votarais a PSOE.